¿Cuáles son tus frases épicas de esas que en cada convención sé que vienen llegando de Argentina y que todo el mundo te dice, por favor? Sí, siempre nos piden las... En mi caso, por ejemplo, con Freezer siempre es de las transformaciones, ¿no? El primero, de cuando apareció Freezer, la primera vez, la clásica es Soldado Sabón, Soldado Dodoria, es tiempo de destruir un planeta. Vamos a ver los fuegos artificiales, ¿no? Esa es la clásica, clásica, cuando él habla muy propio. Claro. Pero ya cuando es este moradito blanquito así muy finito, ya es como... ¿Qué pasa contigo? ¡No te muevas! ¿No ves que te voy a matar? ¿Qué pasa contigo? ¡No te muevas! ¿No ves que te voy a matar? No, esa también me la piden. Pobre Krillin. Sí, es como una señora de Polanco, ¿no? Así encabronada. A ver, cabrón. Sí, sí. ¿Qué voy a pasar? De hecho, en esta película hay un par de frases que se van a hacer clásicas. Sí, también. ¿Verdad? Dos, tres frases que desde que las grabamos dijimos, esta frase... Que no implique un spoiler que podamos decir. ¿Qué pasó? Ese qué pasó va a pasar a la historia. Sí. ¿Qué pasó? ¿Acaso no te vas a convertir en Super Saiyajin? No. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita. Porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel. Nos vemos en el siguiente. Bye.